vamos a hacer otro platito de los que a mí me gustan, saludable y barato. Yo he echado ahí agua, no es agua sucia, aunque lo parezca. Voy a ver para que lo veáis. ¿Veis? Es simplemente que le he echado, perdón por el brazo, una pastillita de caldo. Sabéis que soy enemigo de estas cosas, pero en realidad no tengo ningún caldo hecho, me hace falta hacerlo. Bueno, le echo una pastillita para darle más sabor. Eso sí, procuro que sea vegetal en vez de carne. Le podéis echar también aceite de oliva, ¿vale? Echáis un chorreoncito, no mucho, conseguís que estos macarrones se peguen menos entre ellos. En este caso son espirales. Entonces yo tengo ya, he adelantado un poquito, he disuelto ya la pastilla en agua caliente, estoy subiéndolo, ahora mismo lo tengo al 8 y cuando esto esté ya bien caliente y bien disuelta la pastilla, para que no se hagan pegotazos de la pastilla y nos lo encontremos en algún macarrón pegado, en este caso son espirales. Ahí las tenemos. Medida, pues bueno, realmente el agua lo que debe de hacer es cubrir toda la pasta, ¿vale? Y pues que haya por lo menos un centímetro por encima. ¿Por qué? Porque esa pasta luego se va hinchando, va creciendo y queremos que siga absorbiendo agua. La cantidad de pasta, una tacita. Para una persona, una tacita, ¿vale? Yo en mi caso, como siempre hago un solo plato de comida, pues lo que hago es echar más, ¿vale? Y en principio, esto sería una taza. Yo suelo echar taza y media si es plato único, ¿vale? Y sale un plato bastante en condiciones. Ya os digo, esta es la medida para una persona, para dos tazas, para tres, muy sencillo, ¿vale? Voy a bajar ya un poquito el fuego porque se le está yendo la olla. Voy a echar ya, yo voy a hacer para dos personas y va a ser plato único. Por tanto, voy a echar dos tazas, yo como ya lo tenía medido, ¿vale? Tres tazas prácticamente. Y ahora, pues, movemos. El secreto de que no se peguen es moverlos, no parar de moverlos, porque sobre todo al principio, como los dejéis y no los mováis, vais a sacar una bola de macarrones, de espirales, de espagueti, de lo que sea, la pasta. Hay que moverla para que no se pegue, y una vez que va cogiendo la humedad dejará de ir pegándose tanto. Pues ya dejarlo cocer. En principio con 10 minutos, un cuarto de hora hay suficiente. Si fuese distinto, luego os digo el tiempo exactamente que he tardado. Y lo voy a poner al 7. Ahí lo tenemos. Esto lleva un minutillo y veis que ya ha cambiado bastante, ¿vale? Sobre todo eso, ir moviendo, no es que tengáis que estar todo el rato ahí plim plan plan, pero vale, de vez en cuando, cada minutillo por lo menos, le pegáis una movida, ¿vale? Se me olvidó deciros, un poquito de sal. Dependiendo del caldo como esté desalado, pues posiblemente no, pero en este caso, como es la pastilla, sí que hay que añadirle un poquito de sal, ¿vale? Veis, esto pues lleva 3 minutillos más o menos. Está pillando una pinta estupenda. Yo creo que con los 10 minutos o menos esto va a estar listo. Bueno, pues ya lleva 10 minutillos. ¿Y cómo sabemos cuándo están?
Tened en cuenta que esto, si lo dejáis mucho, empieza como a deslizarse y se deshace. Luego a la hora de pincharlo y todo es hasta complicado. Pero bueno, hay gente que le gusta la pasta más pasada, más blandita. Hay gente que le gusta más durilla, como dicen el al dente. No voy a esturrear otra vez y voy a pegarlo a la pared, sino simplemente, ¿cómo sabemos que está listo? Pues probando la parte que más me gusta. Estupendo, esto ya está listo. Retiramos del fuego. Vamos, lo he apagado de momento. Retiro y vamos a quitarle ese agua. Bueno, pues una vez ya hecho, vamos a escurrirlo. Aquí veis el grifito chiquitillo. Este es el de la osmosis inversa, que un día haré un tutorial también de cómo instalarlo. Súper sencillo y quita pues todos los malos sabores, minerales. Yo cuando limpio los filtros, de verdad, si los veis, alucináis de lo que nos solemos beber, de lo que viene por la tubería del agua potable. Yo lo utilizo y no compro ya agua por ahí, que es un coñazo además estar siempre con garrafa y con botella, aunque tengamos el agua potable. Bueno, pues antes de verter, abrimos un poquito, no es que me haga mucha gracia, esto es desperdiciar agua, pero abrimos un poquito para poder verter todo este agua caliente y que se mezcle un poco, que baje la temperatura, ¿vale? ¿Por qué? Porque si echamos el agua tan caliente directamente en la tubería, suelen ser de plástico, las nuevas, y nos podemos cargar juntas, nos podemos cargar, lo podemos hacer por un poquito de agua y listo. Así evitamos cargarnos nuestras tuberías. ¿El siguiente paso cuál será? Pues el que lo quiera solo, o solo su platito, y estáis viendo la cantidad que salen, ¿no? Y realmente nos ha llegado a 3 tazas. Eran casi 3, pero no eran 3, eran un poquito menos, ¿vale? Que lo quiera, pues solo. Esto ya se puede comer perfectamente. Recomendable, no romper la botella. Echarle un poquito de aceite de oliva, el que quiera, y le da un sabor exquisito. Cuanto más bueno el aceite, más bueno sabe. Esto ya sería un plato básico, ¿vale? Esto le gusta a cualquier niño. Lo podéis echar un poquito de mantequilla, le podéis echar un poquito de queso, le podéis echar unos pimentillos, quesito, incluso salchichilla. Podéis echar lo que os dé la gana y hacéis cada vez un plato distinto. La base es la misma, pero el plato es distinto. Atún, caballa, le podéis echar lo que os dé la gana, carne picada, y cada vez os tenéis un plato distinto con la misma base, que es muy sencillo. Yo en mi caso, veis que tengo aquí preparado esto, ¿por qué? Porque voy a hacer ensalada. Esto es un plato que para verano es estupendo, porque lo pueden mezclar con cualquier cosa, el maíz le pega mucho también, lo que os dé la gana. Y lo tomo frío, ¿vale? En invierno lo podéis tomar caliente, le podéis echar incluso una salsa de tomate, con nata, con lo que se os ocurra. Y en verano, pues yo voy a hacer ensalada. Ya os digo, plato básico, y ahora vamos a componer algo más bueno. Ahí vamos con la mezcla explosiva. Yo en mi caso voy a empezar echándole. Son 4 quesos rallados. Le voy a echar también en taquitos. Está buenísimo. De varios tipos de queso. Le voy a echar unos pimientillos rojos, ¿vale? Que vienen ya preparados en tira al ajillo. Le voy a echar atún en aceite de oliva que previamente he desmigado, lo he deshecho, ¿vale? Vamos a ver, hacerlo. Un
trituramos bien, ya os digo, lo podéis echar tú, un caballa, lo que queráis. Aparte, pues si queréis, pues le podéis echar choricillo, incluso mortadela, jamón de york, lo que os guste. Si es que le podéis añadir lo que más os guste y le va a dar un sabor estupendo. Y voy a rematar con la ensalada. Esto lo podéis comprar muy barato, ¿eh? Y trae una mezcla explosiva. Lleva de todo y no llega a 50 céntimos. Y yo con esta creo que es la tercera ensalada que hago ya. Ahora revolvemos bien todo, ¿vale? Y pues la aliñaremos como cualquier otra ensalada. Nuestro aceite de oliva, nuestra sal y tendremos un super plato. Daros cuenta que aquí casi que ya salen dos, ¿vale? Y yo creo que salen los dos perfectamente, ahora lo veremos. Y bueno, y súper sano. Vamos a aliñarlo y a presentarlo. Ven, la aliño. Echamos sal. Yo realmente aquí he hecho en falta, me gusta muchísimo echarle el maíz. Así que venden ya desgranado y todo. Me encanta. Está buenísimo. Pero no tengo hoy para echarle. Entonces yo, como sabéis, siempre hago las cosas con los recursos que tengo en cada momento. Esto es improvisar, ¿vale? Comidas de emergencia, que se llama. Ahí tenemos, una vez que hemos mezclado, echamos nuestro aceite de oliva. Ahí sí podemos ser más generosos para que le dé un buen sabor a todo. Y ahora ya, simplemente presentar. Si tuvieseis, pues eso, mi hija mayor, que de verdad, lo que queráis, que es que le pega todo a esto, si es que le pega todo. Movemos bien todo. Y ahora servimos en el plato. Lo voy a servir en el plato por servirlo, si no me lo comería aquí directamente. Pero para poder presentároslo, lo voy a poner en un platito y veréis qué maravilla. Fijaros qué maravilla, qué mezcla, qué colorido. Y hemos conseguido, fijaros lo que queda aquí todavía. Hemos gastado pues la mitad más o menos. Aquí tenemos otro plato más perfectamente. De un plato hemos sacado dos, mezclando tanta cosa. Y como esto no tiene mucho olor, pues se lo vamos a poner nosotros, con nuestra hierbabuena y nuestro romerito. Dale like. Magia potagia.